Right now, Miami host. ¿De acuerdo? Y nos vamos. Bueno, vamos a empezar a cocinar. ¿Les parece? Vamos, miren, primero hacemos una terrina. Es una idea, esta terrina, que se come fría. Es de queso, tomate, jamón crudo, le gusta a todo el mundo, pero vos a partir de esta idea podés poner los vegetales que quieras por ejemplo. Para la terrina necesito hacer masa de pasta fresca. Para la masa de pasta fresca, para hacerlo rápido, yo te muestro nada más cómo hago masa de espinaca, para que sepas. Después el estirado y la cocción es lo que hacemos siempre. Te lo cuento, por ahí hago una partecita si por ahí no te acuerdes algo. Yo tengo huevos, es masa a partir de huevos. Le voy a poner espinaca. Las espinacas directamente las pasé por agua hirviendo. Ahora le pongo tres sal. Ahí. La sal acá siempre donde en presencia de agua así se funde sin problema. ¿Eh? Entonces, vamos a hacer así. Ya está acá la celusal. Cuando visto que bastaba mucho. ¡Me cagaste! Vamos, 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 vamos ahí. Está. Hablando con Dios. No, la tresal directamente la pones acá. Esto lo digo en serio, en las masas, en presencia de agua. ¿Por qué hay que poner la tresal? ¿Por qué? Porque la sal se funde. Si vos pones la sal más adelante, no se llega a fundir y le quedan pintitas blancas cuando la masa es, por ejemplo, de puro huevo. Claro. ¿Sí? Las pintitas blancas es la sal que no se llega a fundir. Si no se funde la tresal, ¿qué problema hay? Que no queda la masa condimentada correctamente. Claro, es como hacer una salmuera. Entonces, es muy simple. Esto es todo lo que tenés que saber. Voy a hacer masa de pasta fresca de espinaca. El único tema a hacer es agrego harina hasta que forme una masa, una pelota. La masa forme una pelota alrededor de las cuchillas de la procesadora. Así sabés cuando la masa está a punto. Si no forma la pelotita, quiere decir que le falta harina. Es tan simple como eso. Le falta harina. Le vas agregando a poquito. Le vas agregando, acá no hay ningún drama. Y si no funciona, nos fijamos después. Es un pelotazo en contra. Difícil de parar. Ahí va. Es un pelotazo en contra. Miren, che, le mando un beso al señor de los cielos que ayer estuvo muy mal. Aparentemente se llevó algún bichito a la boca. A la mañana lo veo parar con el auto por Palermo a la noche y sí, se llevó un bicho a la boca y se intoxicó. Pero está muy bien. Hablé con Clary y me dijo que por suerte estaba contenta porque estaba recuperada. Que se restablezca pronto. Bueno, a mí lo de la procesadora me parece piola por un tema. Básicamente es porque la masa queda lista para usar, no hay que amasarla. La procesadora, aparte de procesar, unir los productos, lo otro que hace es amasar. ¿Listo? Te ahorra todo el tiempo. Exacto. Y aparte vieron que es fácil, ya acá no hay nada que decirles, no hay que saber nada. Si nunca hiciste la masa, vos sabés que la haces en la procesadora cuando forma la bolita, alrededor de la cuchilla está lista. Mirá la masa. Ah, esto te quiero mostrar. ¿Te acordás que siempre les digo cómo saber si la masa va a funcionar cuando hagas los fideos? Que no se van a desarmar, que van a tener textura. Es lo que dijo Silvina. El chino agarra un cuchillo, me lo trae. ¡Bonjour, chinito! ¡Ça va bien! ¡Pour vous! ¡Ça va très bien! ¿Bien? Bien. Bien. ¿Alguna cosa, algo que quiera comentar? Usted que es cada tan jocoso, del amor. ¿Sigue tomando mucha cerveza? No. ¿No toma más cerveza? Júreme Cristiano Ronaldo. Que usted no tomó cerveza ayer y antes de ayer a la noche. No le jures. ¿No lo jura? Sí. ¿Jura que? Usted es un mentiroso empedernido. Mentiroso. Corazón mentiroso. ¿Ves? Ahí se explota la pipeta.
Miren, vieron que la masa la corto. Cuando la cortás se abre, se separa, tiene el mismo color de adentro hacia afuera, agujeritos. Esta masa es ideal, entonces está lista para cocinarse. Muy bien. ¿Okay? Bueno, ¿cuánto tiempo vamos a hacer la terrina? Las masas de pasta, acordate que las podés preparar previamente, las podés envolver en papel film, las guardás en la heladera y punto. Ah, ¿quiere que estiremos? Bueno. Por ahí sí, no. Miren, si tienen la máquina de mi abuela Lela, sí, o una máquina similar, a máquina, y si no, a manopla. Bien. Cabo. ¿Quién? Canta Karina. Canta la canción de Karinita. Ah, es, esa es Karina. ¿Cómo se va a Londres? De la nueva, sí. De las espadas. Está muy bien. Miren, con esta masa, chicos, pueden hacer... ¿Qué? Lo que ustedes quieran. Lasañas, fideos, añolotis, sorrentinos, capeletis, triangulis. ¡Ay! Esta es la masa para hacer la terrina, que es impresionante, terrina caprese. Para estas fiestas te digo que sorprendés con esto. Por ahí cuando la ves hacer decir, ¡ay, será rica! No, rica, es riquísima. ¿Te molesta el ruidito o es mi abuela? Es Lela que le chirra la chirretera. Le chifla el moño. Le chifla el moño a Lela. Ahí está. Ayer soñé con Lela. ¿Eh? Sí. ¿En serio? ¿Cómo te contó? Está muy bien, dice que... Me dijo... ¿Qué? Que... Debe estar contenta porque la evocamos mucho. Que está muy contenta, pero que no sea mentiroso. Le dijo así, está muy... ¿Con qué? Porque yo la otra vez hice un plato que era más alemán y ella era italiana. Me dijo, yo en mi vida hice algo alemán, no te confundas. Me puso los puntos. Y una vez... Y porque la difamás en el barrio. Que esto le está trayendo problemas allá arriba. ¿Eh? Me dijo que... Bueno, todas esas cosas. 40 centímetros. Qué bueno. Así es. ¿Ven? Qué lindo, ¿no? Qué bueno, Ari. ¿Sería hermoso, no, Rinaldi? Toma, claro. La charretera y de repente... Todo, una bufanda. Toma, mirá. Todo así para vos, mi amor. Bueno, fijémonos. Para la terrina, yo les propongo hacer esto. Terrina. ¿Qué voy a hacer directamente? ¿Do you have water, sir? ¿Qué querés? ¿Tenés agua? ¿Agua? Sí. ¿Cómo se escribe water? Water. ¿Qué? Hoy tengo mucha gente alrededor mío, que me da mucho efecto. Ay, agua hirviendo, la pasta. Esto va a ser, ahora vas a entender, la terrina que ya empiezo a armar. Si vos estás ahí en tu casa, decís, Ariel, la verdad que hice masa de más, ya que hago masa, mira, entonces realmente por ahí me sobra un poquito de masa. Vos pon esta misma masa, haces esto. Esto te lo cuento porque da buen resultado. Haces los fideos. ¿Te acordás que es muy simple? A la mitad, a la mitad, a la mitad. Y si querés que sea más fácil, pongo harina para que no se peguen, superpongo un poquito. Una vez que superpongo. Tac, 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 tac. Agarro de acá, hago tac. Muy bien. Y tac. Tac. ¿Y, ya está? Y tac. Bueno, y así. Tenés un plato de fideos. Así ya tenés un fideo, Silvina. Mira qué fácil que es. Mucho más fácil que lo que vos te pensabas. Sí, viste. No lo puedo evitar. Bueno, excelente. Estos, si me dicen a mí, vos los hacés y decís, Ariel, si voy a hacer la terrina. Ok, no te hagas problema. Agarramos estos fideitos así. Los colgás. Haces un monito. Mira. De esta manera. Moño. Los pones en una placa y los congelás. Los congelás. Cuando quiera uno de tus pibes, tu nieto, vos, tu esposo, comerse un plato de pasta casera, una vez que están congelados quedan firmes, los pones en una bolsita. Sí. Entonces agarras del congelador al agua hirviendo, los metes, mezclas, tres minutos después, fideos caseros para comer en cualquier momento. Perfecto. ¿Se entiende? Es una idea como para decir, ¿qué hago? ¿Ya qué hago? Hoy la terrina, bueno, de paso ya me hago unas porciones de fideos para después no trabajar. Perfecto. Ok. Estas son entonces las tapas que hicimos. Se cocinan un minuto y medio. Es rápido el tema. Ahí. Acá hay dos opciones. La más simple y fácil, les cuento, sería pasar por agua fría. Pero no es la mejor para conservar después la terrina y demás. ¿Cuánto? Sí.
es... Miren. ¡Yo no fui, Ariel! Estas tapas... Estas tapas las sacamos acá. ¿Ves que sale humo, no? Sí, sí, estás quemando. Te juro que quema. Chicos, mañana viene el chino, conduce el chino mañana. ¿Y fue él? Miren, hacen esto y las dan vuelta. ¿Ves que tienen queso? Entonces no se van a pegar entre sí. Nunca puede usted queso. Un poquito de queso. Y así adelantas estas tapas. Bueno, esto podríamos decir que es lo difícil para hacer la terrina. ¿Sí? Esto fue todo lo difícil. Mira. Ahora en un segundo entonces te muestro algo más para poder armar esta terrina que los va a sorprender en serio. Después se vienen las tartas con la masa de queso. ¡Qué rico! Que es espectacular. ¿Sí? Miren, los tomates. Para ponerle acá adentro yo hago los tomates más ricos que hay. Que se llaman confitados. Es tan simple como... Gonzalito está corriendo. ¿Qué le pasó? Corre, Gonzalito. Está practicando rollo. Miren esto. Yo no fui, estos tomates, fíjate esto. Esto es un tomate. Sí. Los corto primero, los paso por agua hirviendo y los pelo. Sí. Saben pelar el tomate, se pela, lo pasan por agua hirviendo, tú lo retiran, lo enfrían y se desprende la piel. Después lo corto en gajos y le saco las semillas. La semilla. Una vez que está, hago esto. Tráeme los hechos también, Chinito, en un segundo. Hago un dibujo. Sí, la S. De zorro. De zorro. Estamos muy cultos. Pongo los tomatitos. Fíjense acá. Ahí. Poné los tomates en una placa. Sí, le sacás todo porque es fácil de hacer. Nada más dejo la carne, saco las semillas, tac, y pum. A esto les pongo un poquito de orégano tomillo. Con las yemas. Pero a cada uno. Con los deditos de tirar. Ahí. Una lluvia. Sí, lluvia. ¿De qué es? Sí. Chicos, atentos porque se viene Ordóñez, caricaturista grosso, impresionante. Nos va a hacer dibujar a todo. Muy bueno. Es muy ¿cómo bueno. A todo? Un poquito. Ahora vas a ver. Ay, soy malita. Azúcar. Poquito azúcar. De sal acá arriba de cada uno. Dame capuchones, chino. Azúcar. Ahí. Sí, la tresal. Hoy no permitió que Gonzalo lo agarrara. No, Gonzalo está en penitencia. Ahí. Poquito de aceite de oliva y esto es lo que te muestro. Mirá. Tomatitos confitados. Se van al horno, horno bajito, 120 grados. Es el horno mínimo, a mínimo. Lo que menos da el horno, los dejás aproximadamente una hora y media. Lo único, que a la mitad de la cocción los das vuelta. Estos son los tomates confitados, quedan así. ¿Qué es un tomate confitado? Es un tomate saborizado con la sal, el azúcar, la pimienta y el tomillo y el aceite de oliva que pierde parte de su agua, pero no toda. Los tomates secos es simplemente los tomates cortados a la mitad que se secan totalmente hasta que no les quede agua. Estos están, los secás a la mitad, pero están aromatizados. Muy bien. ¿Quieren probar un...? ¿A quién le gusta el tomate? A mí me encanta. Probate un tomate cara. En serio, tengan la sensación de un tomate confitado al que le guste el tomate. Son... No, obvio. ¿Esto regalar un pancito? Es... Bueno, ya el tomate es rico así. ¿Entienden? Entonces, fíjense, sobre un queso y demás, vale la pena hacerlo. Yo en mi casa preparo tomates cuando están accesibles y los guardás en la heladera después. Podés tener cantidad, le pones dos o tres de estos a la ensalada, quedan muy ricos. ¿Ok? Bueno, bien. Con esto, en un ratito, armamos la terrina. ¿Les parece? Chicos, a ver, se viene la cocina. Sí. ¿Se acuerdan qué estamos haciendo? La terrina caprese. La terrina caprese, ¿qué hicimos? La masa de pasta fresca, ¿sí? Acá está. Vos sos más vago, no te gusta cocinar mucho, por ejemplo. Estas pueden comprar, hay unas tapas que vienen listas, ¿sí? Que son secas, muchas, pero bueno, si no queda otra. Yo directamente tengo las pastas. Lo que ves es que les puse queso. ¿Se acuerdan que siempre digo, las podés cocinar? Y en este caso las cocinás, les pones queso y las podés congelar. Antes te dije, los fideos los podemos congelar crudos y después de crudos a la cocción directamente. Entonces, vamos a poner... Vamos a armar la terrina, fíjate qué simple que es. Vamos a poner masa, pero ahora que me acuerdo el chinito me contó que hoy estaba duro, porque anoche se le acalambraban toda la noche los pies y las piernas.
Llegó a la Argentina la solución, Chino, para vos. Tómate un Artrostop Calambres, por favor. El 70% de los adultos mayores de 50 siente calambres nocturnos. Habitualmente, estos espasmos musculares se deben a la insuficiencia de ciertos minerales y vitaminas. Artrostop Calambres, con extracto natural de banana, magnesio, calcio, potasio y vitamina E, brinda diariamente el complemento necesario para no sufrirlos. Se prepara como un rico jugo y vienen sobrecitos que podés comprar de a uno cuando lo necesites. Acordate, para tus calambres, Artrostop Calambres. Y para calmar tu dolor, Artrostop Té Caliente, de venta exclusiva en farmacias. Qué bueno, Silvina, que lo lees. Bueno, vamos a armar la terrina. Vamos. Sí. Molde puede ser este, es de aluminio, hay de chapa o hay cerámicos. Sí. ¿Sí? Lo forro con un papel film. Ajá. ¿Sí? Ahora vas a ver, esta después va a quedar una terrina impresionante, que la cortás, queda linda al corte, pero sobre todo muy, pero muy rica. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Opa. Muy bien, bueno. A ver, vamos a hacer lo siguiente. A ver. La terrina. Para la terrina tengo pasta de espinaca, queso mozzarella. ¿Ves? Ahí. La idea es que este queso después se tiene que fundir para que quede bien. Una vez que entonces tenemos, vamos a ponerle un poquito de queso tipo parmesano. Qué rico. ¿Sí? Ahí. Vamos a poner también pasta fresca. Ahí. Una vez que está la pasta fresca, los tomates que hicimos. Tomates confitados, así. Perfecto. Vamos cubriendo. Claro, estos hasta acá serían los ingredientes de alguna manera de la ensalada caprese. Claro. ¿Sí? Parece súper sano. Sí, si vos no querés hacer los tomates confitados, para hacerlos más rápido y demás, no quedan iguales, podés cortar rodajas de tomate. Sí. Les pones un poquito de azúcar, sal y lo llevas al horno fuerte, 20 minutos, de un lado y del otro. Los secas, pero muy violentamente, y queda más o menos bien. Bien. Okay. Acá el tomate va muy bien con... Albahaca. Sí, albahaca. Sí, rico, yo tengo albahaca. ¿Tiene albahaca en el... Sí. ¿Orto Rinaldi? Sí, mucha. Mucha albahaca. Es que la albahaca no, en serio, lo que... Sí, tiene tengo mucho. Muchas plantas de albahaca, no, chicos. Y aparte, vale, la albahaca, una vez que agarra y empieza a crecer, es tremendo. Loca. Yo sí. Te recomiendo que, si la hay mucha, la podés cortar las hojitas y congelarlas. Entonces después nos sirve para que se meses en una bolsita plástica, sí. Las congelás sobre una placa. Asadera, una placa, sí. Después las metes en una bolsita. Y te sirve para hacer más que nada salsas, sí, pestos y demás. Sí. No para que quede linda la hoja. Cuando se descongela queda toda hecha bolsa. Arrugada. Arrugada, mustia. Mustia. Como me dijo el otro día mi mujer. A ver, vamos a poner... Se le encontró la albahaca mustia a su mujer. Sí, me dijo, ¿qué te pasó? Mucho tiempo en el congelador. Parece que estaba congelado. Ya. Ahí va otra capita. Ahora viene esta, mirá. Mozzarella. Jamón crudo. Uy, si vos agarrás y decís, no como jamón, porque no como carnes y demás, no te hagas ningún drama. Directamente entonces no le pones esta partecita. Lo que pasa que, mirá lo que es esto, jamón crudo. Estoy viendo cómo estás poniendo todo ahí adentro. Qué rico. Jamón crudo. Mirá. Un buen jamón crudo, este lo compra el chino. ¿Qué? Es muy dadivoso el chino. Sí. Y él mismo persona. Le pone el film, todo para quesito le voy a poner acá. ¿Vieron? Fetas de jamón. Acá vos, a ver, es una guía, ¿no? Por ejemplo, jamón, mozzarella. Mozzarella, mozzarella. Pero después jugás y le pones lo que quieras. Yo vuelvo, hago como un sándwich acá en el medio. Jamón. Es jugadora compulsiva. Y jamón, jugás a lo que querés. Ahí está. Ahí está. ¿Le gustó? Sí. Y ahora vuelvo con qué. Masa. Con la masa. La masa. Y por ejemplo, ahora me gusta el tomate. Tomatito. Sí, porque me imagino que el tomate, el jamón crudo, no me imagino. ¿Quién nos ha comido un sándwich de jamón crudo, qué tomate? Sí. Un poquito de mostaza, apenas con manteca, un poquito de mostaza. Increíble. En un shopping me salió fortuna. No. Pero en un shopping, acá le sale gratis. Mira el jamón, lo paga el chino. Lo paga el chinito, sí. Gracias. Muy generoso. Lo pagué fortuna, chino. Muy bien. Voy a comprar un departamento. Bueno, miren, ven, ¿no? Esto, ¿tenés una terrina vacía? Ahí corre, ¿sí? Gonzalito, vos también. Miren. No, porque esto se los quería mostrar. Capas, 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 queso. El queso que pongo es mozzarella o el que pueda más parmesano. Ahora lo cierro. Mirá, hace como que vino corriendo. Sí, él la actúa y no la labura el otro. Muy bien, es un ídolo. ¿De quién habrá aprendido? Miren esto. Aplasta. Ah.
¿Sí? Perfecto. Esta terrina vos decís, ¿pero para qué? Primero para prensarla. Y después yo quiero que el queso, la pasta, todo se funda, largue un poquito de jugo. Yo hago esto siempre. Este, con este peso basta, ¿sí? Si querés, le podés poner agua para que pese un poquito más y prense. Y entonces hago así. Una asadera. Papel abajo, agua. Se cocina 40 minutos en horno a 140 grados. ¿Cómo se va al horno? ¿Para qué lo cocino? ¿Hay que cocinar algo en realidad? No, pensemos. No. Es para que el queso mozzarella que tiene en todos lados se funda y pegue en todas las capas. El tomate larga un poquito de jugo, la albahaca larga su sabor y demás, sus aceites esenciales, y ahí es donde queda muy rico. ¿Y por qué el agua y con el papel harina? El agua y el papel es, si voy a horno directamente lo que voy a hacer es que el queso se funda, largue el suero, largue el aceite y se caramelice. Sí. Y yo no quiero eso. Claro. Básicamente quiero que quede como uno come la ensalada caprese, que es la mozzarella cruda con el tomate y demás. Quiero que nada más se funda para que se prense y quede con mucho sabor. Okay. Si voy sobre fuego directo, cocino. Claro. Así, con el agua yo me garantizo de que ¿qué? Que llegan 100 grados de temperatura máximo, porque el agua a 100 grados hierve y transmite 100 grados. Si no hay presión, transmite 100 grados. ¿Entiende esto? 40 minutos como cocinar un flan. ¿Ok? Pero no es que 40 minutos y vas a medir algo. 40 minutos, el horno 140 grados, tranquilito, lo sacás y ya está. La enfriás y a otra cosa y después Dios desde el molde y la presentamos. ¿Te parece? Bueno, muy bien. Haces la terrina, la enfrías, la dejas. ¿Se acuerdan que habíamos puesto un papel film? Claro. ¿Sí? Entonces, no hay riesgo de poner el papel film en el horno. Te digo, por las dudas, hay mucha gente que tiene miedo. Dice, este es film contacto con alimentos, ¿sí? Ahí en el baño María no le hace nada, no es tóxico. Porque hay unos mails que circulan que si lo calentás, bueno. Las cosas científicas no dicen nada de eso. ¿Eh? Ok, ¿okay? Perfecto. Bien. Entonces, hoy no va a venir el dios del desmolde. Oh, no, ¿por qué? ¿Por qué no? Porque sale fácil. Porque estoy complicado con el tiempo y el dios del desmolde. Estoy muy ofendido con él porque me enteré que está con mi abuela Lela. No. Que le hace lo mismo que a mí en el cielo. Y entonces, ahora me enojé con él. ¿Sí? Dice que la llevó a Marte. No. ¿Cómo quedó eso? Esta es la terrina. Eso merece ser probado. ¿Se ve? Sí. Esta está muy buena. Porque mira, por ejemplo, una opción. Cuchillo. No. Mirá, mirá lo que ¿Se acuerdan que puse tomates dos veces? Y el jamón crudo, etcétera. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, queremos como probar. Sí, yo también. Te puede caer mal solo. Quiero probar, porque el chino le dijo a Silvina, ¿qué? Ya la vas a probar. ¿En serio? ¿Cuándo? Ahora al aire, me dijo en vivo. ¡Mamadera! Eso le contesté. ¿Les gusta ahí? Sí. Es muy rico, la pasta, el queso, los tomates, el jamón crudo. Vení de nudito y encalcado. Es muy fresco también esto. Ahí está. Perfecto, ya está. No, ya. ¿Les gusta ahí? Sí. Podemos ponerlas, decorarlas y demás. Simplemente hago esto, miren. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Aceite. Bravo, Sergio. ¿Qué es esto? Ya va a venir. Esto es aceto balsámico. Sí. Fíjate. Aceite, aceto balsámico. Revuelvo. Sal. Se llama vinagreta disociada. Te queda espectacular. Miren. Ah. Ay, qué rico. ¿Ven cómo queda? Vinagreta disociada. ¿Eh? Eso es aceto balsámico. Este es el plato. Terrina caprese para hoy. Bueno, miren, la masa. Vamos, hoy es día de procesadora. ¿Eh? Todos los que la hacen a mano esta masa es como cualquier masa de tarta. En el centro, ¿ustedes qué colocan? Manteca. Harina. Ahí. Huevos dos, por ejemplo, acá. ¿Sí? Huevos dos. Yeah, baby. Ahí está. Esta va a tener queso rallado. La masa. Tengo acá tomillo, perejil, las hierbas que más les gusten a ustedes, orégano, sal.
todo esto hacemos lo que le decimos en cocina, un cremado. Crema con huevos, sal, hierbas. Ahí está. Rico. Una vez que están, entonces, es así. Para la, acá, ¿se acuerdan que antes dijimos que haga, que trabajábamos y que amasaba la pasta fresca, la pasta de espinaca que hicimos? Sí. Bueno, acá es todo lo contrario. No quiero que tome elasticidad. Esto ya es así. Pongo parte de la harina. La mezclo. Queda todavía como media liquidona. Sí. Entonces agrego el resto de la harina y empiezo a darle golpes con la máquina. Ahí veo. ¿Qué habla tu mamá? No, es de mi tía, era de la tía Isabel, que también anda con Lela. Un día la saludé y me dijeron, hay un problema. Uy. Claro. Ahí va. Claro. Gracias, Chino. Usted es muy amable. Usted es una persona única. Muy bien. Irrepetible. Qué linda relación que tiene usted. Es amor. Sí, la verdad que sí, que son muchos años de haber visto cosas muy fuertes. Imaginables. A ver, ¿vieron que hice el arenado? Sí. Acá que falta unirla. Si yo la dejo en la máquina, se une, pero ¿qué le pasa? Agarra elasticidad. Y estas masas quebradas, ¿qué queremos? Que sean quebradizas, sí, que no agarren elasticidad. Entonces, mirá, simplemente... Mirá. Se muestra que Gonzalo lo rompió. Vení, Gonzalito. Vení. Ay, chico. No, por favor, no se peleen. A ver, ¿qué pasó? Dígame por qué. Porque mucho nada. Vení. ¡Fue él! ¿Qué pasó? Nada, me lo dio y se me resbaló de las manos. Usted sabe que... yo le digo, esa procesadora me la regaló la tía Isabel. ¿Y ahora? Que ya no está entre nosotros, está con Lela viajando por las estrellas para el día de mi casamiento. ¡Ay! Hace mucho. Hace mucho y esas máquinas no... Encima canchero, dice el chino. Diga, ¿qué quiere? ¿Cómo vamos a solucionar esto? Voy a ver si la puedo arreglar. Ah, la va a pegar. Exacto. Yo no fui. No sé, chino, vení, hacete cargo. Uy, nos va a golpear, ¿no? Porque yo soy encantado que te la ponga. Usted sabe que no creo en la violencia, chino, ¿eh? ¿Qué haría con él? Pero no habla. A ver, haga, corríjalo, porque usa el campo. No, 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 oreja, no, que duele. No, lo que sí le digo, Gonzalito, se los comento a ustedes, ¿Qué? Es un destructor de cosas. No. ¿En serio? Es un rompedor serial. Es un rompedor serial. ¿Se rompió muchas cosas? Sí. ¿Qué escándalo? Mucho. Soy... Bien, la masa. Para las tartas, masa quebrada. La tenés que... Bajar. ¿Qué estoy haciendo? Sí, pero esto es para que quede lisa, para que se enfríe y que después la podamos estirar. ¿Se ve? ¿Sí? ¿Qué? La enfriamos. ¿Cuánto tiempo? Esto la enfría siempre, es mínimamente 20 minutos y la podés dejar de un día para otro. ¿De acuerdo? Porque la manteca se calienta, es para bajarle la temperatura. Muy bien. Muy bien. Miren. Vamos a... cubrir el molde con la masa quebrada, que es de qué. De queso. De queso. De queso y hierbas. Después es una masa quebrada clásica, mitad harina, lo que hay en harina aproximadamente la mitad manteca. Una vez que tenés eso directamente, cortás los bordes. Esta zona, para darle una precocción, te cuento, es un papel aluminio. Todo lo que quiero acá con esta masa es que no se baje quién. Que no se bajen los bordes de la tarta, para que haya bordes para poner relleno. Se van al horno, se precocina 20 minutos. A los 20 minutos está lista, ¿sí? Y vamos a armar las tartas. Vamos a armar las tartas, dale. Armemos las tartas. Dos tartas. Miren, 20 minutos después, la tarta se llama blanqueada. Pero, ¿qué tiene acá en el fondo? Yo le puse queso. ¿Eh? Chino. Ahí está. Este queso, ¿ven? Sí. Se lo puse en el fondo. Ay, y antes de poner el relleno, no, lo hice, lo pasé por el horno para que se funda. Esto es como para impermeabilizar el fondo, porque por ahí te pasa a vos también que en tu casa el fondo de las tartas quedan crudas, húmedo. Entonces esto es una técnica para impermeabilizarlo un poquito. Mamá, escúchalo. Muy buena idea. Bien, voy a armar la primer tarta. Vamos. Mira, tengo. Lo voy a armar así. A ver.
Puerros. Esto es el puerro ciselado, ¿sí? Al puerro directamente. Una tabla, dame la otra tarta. Al puerro directamente, un cuchillo de chef. Le vamos a poner un poquito de aceite o manteca y los cocinás sobre el fuego. Les ponemos un poquitito de sal y pimienta. Siempre hay que... Ya riquísimo. Probar. El puerro así es exquisito. Sí. Puerro. Mirá. Ahí. Acá en este caso vos podés decidir. Dame un poquito, chinito. Ahí. Ustedes pueden decidir, tal vez, poner jamón. Sí. Si les gusta el jamón, a mí me gusta corten una feta, cómprense una feta de jamón de un centímetro. Claro. Y después corten cubitos, porque se va a sentir más el sabor acá. Sí. Sí, que la feta. Sí. Perfecto. Qué bueno. Ahí. Bien. Esta entonces es simple hasta acá. Ya le vamos a poner un poquito de queso. Muy bien. La otra idea. Antes, ahora vas a ver cuando las terminemos de armar, cuál es la mezcla que se les coloca. Bien. Esta idea es así. Directamente, miren. Esta es otra. Voy a poner todo lo mismo, la masa de hierbas y queso. Estos son unos champiñones que los salteen un poquito de aceite de oliva, les pones un poquito de ajo. Perfecto. Ahora, miren acá. Yo tengo espárragos. ¿Sí? Los espárragos, el cuerpo, ¿ven? Los serví. Los serví. La parte, esto, la punta del espárrago, es lo que vamos a lucir. Entonces, la partecita de atrás, que es tierna, cortamos en rodajas. Champiñón, espárragos, para aprovechar todo el espárrago. Si podés comer cerdo, si no, no importa, le pones panceta. Si sos de los que decís, no, soy vegetariano o no como cerdo y punto, no le pones directamente la panceta y punto. Entonces, champiñón, espárragos y panceta. Acá vamos a armar la siesta. ¿Saben que tengo? Queso crema. Huevo. Uy, qué bueno. Si no, acá podés poner 150 de crema, 150 de leche por huevo. Esto va a ser para rellenar las tarteras. A esta mezcla hay que condimentarla con sal, pimienta. Y un toque de... Nuez moscada. Nuez moscada. Así, mirá. Eso nuez. Y capo. Chino. No se pasen con la nuez moscada por el sabor. No. Si quieren, ustedes le pueden agregar crema a esta mezcla. Pero si quieren, si no, con el queso crema queda muy rica. Le da una acidez muy particular y quedan muy, pero muy buenos. Terminemos la primera, que es esta, miren. Yo hago así. Esa tarta es una... Muy rico. Ahí, más huevito por las dudas. Miren, ¿eh? Esta entonces tiene ya abajo toda la base de espárragos, los cuerpitos de los espárragos, los champiñón. ¿Y qué más? Panceta. Y panceta. Ahora miren. Ah, ¿la decorás? Ay, no, no es que la de alguna manera la decoramos, pero también esto sirve... Porque vas a comer las puntas de los espárragos. Claro. Sí, que son... Entonces las vas a lucir acá. A propósito, no las puse al principio, de alguna manera también para lucirlo. Claro. Tengo tomatitos cherries, ¿ves? Sí, bueno. Entre cada espárrago, tomate cherry que lo corto a la mitad y pongo la parte que corté hacia... Arriba. Arriba. Ahí. Esta para la noche navideña, espárragos, sí, los huevitos. La podemos guardar. De fin de año. Está bueno. Que lo guardo en esta queda muy rica. Acá hay pequeño secretilio. Esto es para proteger el vegetal también. Le agregas después, no se preocupen, porque ¿qué va a pasar? Los vegetales no se van a hundir de arriba, van a sobresalir. ¿Sí? Pero si no les pones esto, se desprenden y se queman. Entonces, por eso, cubrirlos apenas con parte de la crema. Bien. Así. Después se van a ver. Bien. Vamos a la siguiente. ¿Qué era esto? Puerros con... Con jamón. Jamoncito. Con jamoncito. Yo les digo, el pote de queso crema, sí, con tres huevos, haces una tarta de estas que tiene 24 centímetros sin problema. Espectáculo. Perfecto. Ahí, acá sí hay que hacer que la mezcla... de huevo entre el puerro y demás. Debajo. Para que después,
cuando la consumamos, quede tipo flan entre medio, todo ligado. Esta mezcla también le da humedad, ¿sí? Queda muy rica. Esto es lo que los franceses dicen quiche. Sí. Quiche. Tartas. Quesito parmesano para reforzarle el sabor. Sí. Bueno, y en este momento se van al horno. ¿Sabes cuánto tiempo de cocción? ¿Cuánto? Aprox 40 minutos. ¿Cuándo está lista? Cuando ves que coagula el huevo, como un flan. Vos tenés que tocar la superficie de la tarta. Si toco acá, se hunde. Sí. Tiene que ser elástica. Tac, tac, y está lista. Y ahí está. Se va al horno. Y una obra maestra. Me quedo hasta la repetición. Obra maestra. Trapito caliente para agarrar. Yo quiero agarradera. Trapo, trapito. Gracias, chino. Muy bien. ¡Ay! ¡Ay! Caliente. Mirá. Prepárate, Dani, prepárate. Prepara los artenazos. ¡Ay, por favor! ¡Bárbaro! Tarta, hicimos tarrina. Ahora se vienen las tartas. Acordate, las tartas. Lo bueno es que podemos consumirlas todas. Hoy nos quedamos hasta que termina el chavo. A ver cómo lo sacas. Bueno, ¿cómo lo saco? Sí. Primero es un molde desmontable. Sí. Glass, a glass, a hot glass. Si tenía aquí a una taza. ¡Dios! ¡Del emboque! ¡No! Es el dios del emboque. Perfecto, ¿eh? Una. Miren, es así. No, estos son moldes desmontables. Tienen un agujerito en el centro, ¿eh? Donde se pueden desmoldar. Mirá, vamos a cortarlo. Sí, les gusta. Esta puede ser muy rica. Espárragos, los champiñones. Mírenla. ¿Se ve? El queso crema. Caliente, entonces, está ahí, perfecta. Cuando se enfría, bien firme. Queda. Gracias, ¿sí? David. La segunda. Gracias, Ariel. Sí. Muy bien, señor. Sí, Tito. Martín Russo, el imitador. Muy bien. ¿Cómo lo hiciste asustar, Martina, Rinaldi, hoy con el chueco? Yo me quise morir. Te quiero, te quiero. Claro. Eso era una broma. Ah, una chamorada. No, estuvo muy mal. Estuvo... En el corte me descompuso. Se descompuso, le tuvimos que dar respiración boca a boca. No, todo bien con Adrián. El chino lo sacó con Adrián. Sí, miren, puerro, jamón crudo. ¿Les gusta? Jamón cocido. Sí. Rico. Sí. Ay, ya. Bueno, día de tartas. Entonces, Martín, para llegar. Una idea para estas fiestitas también, sin problema. Ahí está. Esto es. Espero que les gusten. Ahora las vamos a comer, las vamos a compartir juntos desde ya. Hasta la repetición. Tartitas. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, bien, ¡bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Gracias! La terrina caprese.